¿Podéis verlos? ¡A los cañones! ¿Es peligroso? Edward, ¿Ser corsario es peligroso? No pagarían tan bien si no lo fuera. ¿Y la Armada Real? ¿Ganarías un salario digno? ¿Navegarías con caballeros? Al diablo con la Armada Real. Por cada chelín que ganase, el capitán se llevaría 600. Así no hay quien se haga rico. No necesitamos ser ricos. No se trata de necesidad, Caroline. Quiero alimentos que no me hagan enfermar. Quiero paredes que resistan el viento. Una vida decente. ¿Cuánto tiempo te irás con esos corsarios? Calculo que un año. Dos, a lo sumo. Vale. No más de dos. Prométemelo.
¿Tú también has tenido suerte? La Habana. Debo ir a La Habana. Bueno, ¿qué te parece si construyo un barco? Puedo pagarte. ¿Acaso no es eso lo que os mueve a los piratas? Te daré 100 escudos. Te escucho. ¿Lo harás o no lo harás? No tienes tanto oro, ¿verdad? ¡Piratas, hijos de perra! ¡Voy por ti, pillastre! Venga, amigo. Qué mal hemos empezado. Está a unas 100 leguas de La Habana. ¿Vas a recorrer esa distancia a pie?
Podemos trabajar juntos en esto. ¡Acercarte!
Señor Duncan Walpole, acepto su generosa oferta y aguardo con impaciencia su llegada. Si de verdad posee la información que buscamos, sepa que le recompensaremos generosamente. A pesar de que no tengo el placer de conocerle, confío en poder reconocer la indumentaria de su orden secreta. Por tanto, acuda a La Habana sin demora. Será recibido como un hermano. Su más humilde servidor, el gobernador Laureano de Torres y Ayala. Señor Walpole, cobremos esa recompensa. Esa goleta me vendrá bien. Debemos requisar la nave de este lobo de mar y seguirlo. Disculpa, ¿Kingston? No. Nuestro destino es La Habana. Solo soy un comerciante. Cierra el pico, escoria pirata. Pagarás tus crímenes con la horca. Sí.
señor. No he tenido nada que ver con el ataque. Mis hombres y yo acabábamos de fondear para reabastecernos. ¡Alto! ¡Detenedlos! Dame una razón para que no te vuelen los sesos. Llevaos mi azúcar. Llevaos lo que queráis. ¡Os pagaré lo que me pidáis! ¡Llevaos lo que queráis! ¡Ah! ¡Os pagaré lo que me pidáis! ¡Os pagaré lo que me pidáis! Llevaos mi azúcar, llevaos lo que queráis. ¡Ah! ¡Os pagaré lo que me pidáis! Llevaos mi azúcar, llevaos lo que queráis. ¡Ah! ¡Os pagaré lo que me pidáis! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! Llevaos mi azúcar, llevaos lo que queráis. ¡No! ¡Ah! ¡Os pagaré lo que me pidáis! ¡Stop you! ¡Get out of those bushes! Llevaos mi azúcar, llevaos lo que queráis. ¡Ah! ¡Os pagaré lo que me pidáis!
Gracias, señor. Me ha salvado. Mil veces gracias. ¿Es tuya? Sí, es mi nave. Pero aquí yace su pobre capitán. Y no soy ducho en el arte de navegar. Yo puedo pilotarla, no temas. ¿No pretenderá fugarse con mi barco, no? Soy Duncan. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Steve Bonnet. Bien, señor Bonnet. Que esto quede entre nosotros. Estoy en misión secreta para su majestad el rey, que Dios lo bendiga, y he de llegar a La Habana sin demora. Ah, es un alivio, señor. Yo también me dirijo a La Habana. El destino nos une. Seremos aliados, pues. Eso me tranquiliza. ¿Y eso que le tomé por un pirata la primera vez que la vi? ¿De veras? Sí. Tiene una singular manera de desenvolverse. Rápida y eficaz, si me permite. Me dio un buen susto. Pero, después de lo que ha pasado, creo que ha sido un día muy venturoso, ¿no cree? Sin una barca de remos, me temo que habrá que nadar hasta mi barco. Lo peor que podía pasar. Esto es difícil. Debería haberme quitado el abrigo. Bienvenido a bordo, Duncan. Es una goleta modesta, pero sirve bien a mi propósito, el transporte de mercancías de mi plantación. Será suficiente. El viento es más fuerte. Naveguemos a toda vela, ¿de acuerdo? Es una buena forma de verlo, amigo. ¡Soldadia por el viento! ¡Hasta el último trapo al viento!
que navegamos a toda vela. ¡Subid! ¡Respetad las velas! ¡La mayor! ¡Vamos! Esos marineros parecían inquietos ante la idea de que los piratas merodearan por estas aguas. ¿Crees que son un peligro real? Quizá. Pero la mayoría de los piratas patrullan el paso de los vientos entre Cuba y la Española. Ah, entiendo. Sí. Es un estrecho muy animado. Pero yo no me preocuparía por un ataque pirata, la verdad, sea dicha. Una vez pequeña y no contiene nada de gran valor. Caña de azúcar y sus espados. Nada, ron, ese tipo de cosas. Ningún pirata con sangre en las venas ignoraría un barril de ron. Bueno, sí. Supongo que eso es verdad. ¡Amarrad el trinquete! ¡Soltad la mayor al viento! ¡Soltadla toda! ¡En marcha! ¡Dejad solo la mayor! ¡Soltad la mayor! ¡Juanete! ¡Juanete mayor! ¡Fuera, Barres! ¡Cazad! Eres un marinero nato, Duncan. Pasé una buena temporada al timón hace un tiempo. Fueron 2 años en la mar como corsario. ¡Qué me haspen! Tu vida ha sido de fábula, si me lo permites. ¡Tan llena de aventura! ¡Qué maravilla! En efecto, he visto muchas cosas extrañas. Buen trabajo. Muy prometedor. Cuidado. Hola. Ya estás de vuelta. Bien, las cifras son correctas. Comprobemos que no te hemos frito el cerebro. Ahora mueve la cabeza y mira hacia estas luces aquí. Mira arriba. Eso es. Abajo. Por ahora todo bien. Vamos, ponte en pie. Bien, bienvenido al proyecto Sujeto 17. Antes de que empieces, vas a necesitar esto. Muy bien. Probando, probando. 1, 2, 3. Hola, bonjour. C'est bon. ¿Funciona? Muy bien. Vamos a dar un paseo. Veo que has participado en estudios de la memoria. Pero no a este nivel, lo cual me sorprende. Se te da muy bien. El flujo de datos es muy estable. Lo sé. Es que... Impresionante, ¿eh? Este edificio apenas tiene 6 meses.
pero el estudio Abstergo Entertainment lleva en funcionamiento desde 2010. Quizá conoces Liberation. Fue nuestro primer título en usar el Animus. Aquello solo fue la punta del iceberg. Pronto pondremos a la venta servidores del Animus para que todo el mundo pueda disfrutarlo. Por supuesto, serán experiencias pasivas, modificaciones de la historia real, pero solo las partes divertidas. Y creemos haber encontrado el tema perfecto para nuestro primer largometraje virtual. Piratas en el Caribe. Y ahí entras tú. ¿Alguna vez has visto al tío ese, John, el de informática? Sí. Solo será un minuto, ¿vale? Bien, gracias, Nancy. Bonne journée. C'est bon, c'était prêt. Magnifique, merci. Esto es para ti. Nuestra herramienta principal. Tu comunicador. Enciéndelo y echa un vistazo. Es práctico. Habrás observado que no parece haber mucha seguridad por aquí. Es porque el comunicador es tu guía para moverte por aquí. ¿Ves la señal inalámbrica que parpadea? Es que te has conectado al ascensor. Te dejo que hagas los honores. Vamos al estudio de Sujeto 17. Primera planta. Ahí está el jefe, Olivier Gagnon, nuestro director. Os presentaré. Bonjour. Salut, Mélanie. ¿Ça va bien? Bien, gracias. ¿Os conocéis ya? Es su primer día. Aún no. Bonjour. ¿Qué proyecto? Sujeto 17, línea Kenway. ¿Heathan o era Connor? Edward, el pirata. ¡Al abordaje! ¡Qué emocionante! ¡Suerte! Mélanie, ¿podemos hablar en tu oficina? Deja que termine de explicarle todo y te veo en 5 minutos. Sebon, ha sido un placer. Bien, esta es la planta del sujeto 17. Estamos buceando en los recuerdos de un generoso donante, Desmond Miles. Estamos extrayendo lo mejor de su ADN. Y con lo que obtengamos, esperamos crear unas experiencias fantásticas. Este par de piernas es John, un genio informático. Está reparando algo para ti. No reparando, calibrando. Calibrando, eso. Pues aquí está, tu estación de trabajo del Animus. Es toda tuya, así que siéntate, relájate y consíguenos buenas imágenes. Si necesitas algún consejo o truco, el Animus contiene tutoriales, así que no tendrás ningún problema. Vendré a verte más tarde. Buena travesía.
Bienvenido al Animus Omega, la herramienta de estudio de la memoria remota de Abstergo Entertainment. Si tienes preguntas, comentarios o dudas sobre el funcionamiento de tu consola Animus, contacta con tu supervisora del proyecto, Melanie Lemay. Te has registrado como parte del proyecto Sujeto 17. Tu objeto de estudio principal es Edward James Kenway, nacido el 10 de marzo de 1693 en Swansea, Gales. Calibración completada. Señales normales. Sistemas optimizados. Transmisores extraneuronales activados. Estuve aquí una vez. Fue un verdadero festín para los sentidos. ¿Conoces a alguien? No, no, tan solo trato de parecer amigable. No querría que me tomaran de nuevo por un pirata. Sí. Los granujas petulantes como tú debéis ser cautos. Es de locos pensar que España e Inglaterra estaban en guerra 2 años atrás. ¡Heme aquí! Comerciando con los españoles como si fuesen mis primos. ¿Pasa algo, Duncan? No, no es nada. Arena en los calzones. ¿Cuál es el mejor sitio de la ciudad para echar una cabezada? Ya sabes, una buena siesta. Yo me dirijo a una taberna para reunirme con unos mercaderes. Podría mostrarte el camino. Adelante, pues. Confío en que te quedes un rato mientras mantengo mi reunión. Será un alivio tener cerca un hombre de tu talla, por si surge algún malentendido. Podría quedarme un rato y tomar un trago. Espléndido, un trago.